Entre los años 50 y 80 del siglo pasado, miles de jóvenes en Bélgica fueron obligadas a dar en adopción a sus hijos por instituciones católicas donde ingresaron para ocultar su embarazo, un escándalo cuyas víctimas luchan ahora por recuperarlos. Ha tardado nada menos que 43 años, pero Ritge al final pudo abrazar a su hijo. Como a muchas jóvenes solteras de Bélgica entre los años 50 y 80 del pasado siglo, la llevaron a una institución católica con el fin de mantener su embarazo en secreto. Con tan solo 20 años de edad, la coaccionaron para entregar a su recién nacido en adopción. Cuando nació mi hijo, con su primer llanto, mi novio me dijo, tápate los oídos. Se llevaron a mi bebé. No lo vi. Todo se hizo bajo una sábana. Ridge lucha ahora por que se haga justicia desde la Asociación Mater Matuta, según la cual más de 30.000 niños fueron arrebatados a sus madres, la mayoría en la región de Flandes, al norte del país. Se ha creado un grupo de expertos para investigar el escándalo, que entregará sus recomendaciones al gobierno flamenco el próximo mes de abril. Además, el Parlamento está recogiendo testimonios de las madres afectadas y también de los hijos, como Mónica van Langendock. Quiero saber mi historia. No tengo que conocerla a ella necesariamente, con una foto valdría. Solo quiero saber: ¿Fue porque las cosas eran difíciles? ¿Porque estaba divorciada? ¿O fue porque mi padre era alguien inadecuado, como un sacerdote? Eso sucedió. Mi madre quizá incluso era una monja. <music> Mater Matuta acusa a las agencias de adopción de haber perdido los papeles de los niños o incluso de haber destruido muchos de sus documentos. Estoy indignada con que hayan conspirado intencionadamente y con que hayan tratado de hacer que todo desaparezca. El año pasado, la Iglesia Católica Belga se negó a admitir cualquier conducta errónea. Desde entonces ha suavizado su posición, asegurando que ayudará a investigar qué ocurrió en esas instituciones.